Saludos amigos y bienvenidos una vez más al canal de Mayra Educa PR. Hoy te contaré la historia de Ana Roque de Duprey, el cual se destacó como escritora, educadora, feminista y activista. Ana Roque nació el 18 de abril de 1853 en el pueblo de Aguadilla. A la edad de 3 años ya sabía leer y escribir. Sin embargo, cuando apenas tenía 4 años de edad, su madre falleció y su padre, su tía y su abuela, Ana Echevarría Sapia de Roque, la educaron. Todos ellos educadores. Con apenas 11 años, se convirtió en la primera persona más joven en ocupar el puesto de asistente de maestro. Tomó cursos de piano, contabilidad, aritmética, inglés y francés. A los 13 años se examinó como maestra en primeras letras y comenzó a enseñar matemáticas. En 1872 contrajo matrimonio con Luis Duprey. Continuó su educación como autodidáctica en botánica, geografía, meteorología, filosofía y astronomía. En 1878 se mudó a la capital, donde conversaba en la azotea de su casa sobre astronomía con Manuel Fernández Juncos y Alejandro Tapia. Tiempo después ingresó a la Sociedad Astronómica de Francia. En 1885 comenzó su bachillerato, el cual el Instituto Civil de Segunda Enseñanza de San Juan le otorgó el título. Y más adelante se examinó como maestra superior, ejerciendo en varios pueblos como en Humacao, Mayagüez, Vega Baja, Quebradillas y Ponce. En 1894 fundó la revista La Mujer. Es considerada como la primera publicación dirigida, editada y publicada por una mujer. Además, fue colaboradora en diferentes periódicos del país, como La Ilustración, Puerto Rico Ilustrado, El Mundo, El Buscapié, Álbum Puertorriqueño, entre otros. A veces utilizaba el seudónimo Flor del Valle, como comúnmente era conocida. En 1899 fue directora de la Escuela Normal de San Juan y fue una de las fundadoras de la Universidad de Puerto Rico. A Duprey le encantaba escribir, realizando una colección de más de 30 escritos. Algunos de sus cuentos y novelas son Pasatiempos, Sara la Obrera y Luz y Sombra. También publicó Geografía Universal en 1887, el cual se utilizó en las escuelas hasta el 1898. Su amor por la naturaleza hizo que escribiera 30 libretas sobre botánica de las Antillas, el cual describe más de 6.000 plantas y árboles, describiendo hojas, troncos, frutos y flores. Todo esto fue un trabajo de 30 años. Sin embargo, este libro nunca fue publicado. Ana buscó el apoyo de Carlos Chardón en 1922, pero él indicó que tenía que cambiar los nombres que usaba el alemán Ignaz Urban. Luego regresó en 1932 con los cambios, pero nuevamente Carlos Chardón le dijo que no porque tenía que cambiar los nombres científicos que usaba el estadounidense Nathaniel Lord Britton. En realidad, Ana nunca tuvo el apoyo de la academia. Por 90 años, las 30 libretas sobre la botánica de las Antillas estuvieron en el depósito del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, hasta que fue encontrado. Actualmente, algunas personas, como el Dr. Jorge Carlos Trejo, se encuentran trabajando en el libro para poderlo publicar.
En 1903 fundó el Liceo Ponceño y Movimiento Sufragista, convirtiéndose en una defensora de la lucha femenina, el cual abogaba por el derecho de la mujer en la política. Duprey fue la primera astrónoma, periodista, la primera mujer en obtener el honoris causa de la Universidad de Puerto Rico, primera mujer en ser miembro del Ateneo puertorriqueño. En 1917 participó activamente en la Liga Femenina, organización con fines políticos, sobre todo por los derechos de la mujer, sin duda alguna uno de sus mayores legados. En 1924 fundó la Asociación de Mujeres Sufragistas para abogar por el derecho al voto. Se hizo realidad en 1932 y entró en vigor para todas las mujeres en 1935. En 1932 fue a ejercer el voto, inválida por una elefantitis en la pierna. Cuando llegó al colegio, su nombre no aparecía en las listas de inscripción, pero sus acompañantes hicieron que firmara una affidavit para hacerle creer que el voto era válido. 11 meses después, en 1933, a la edad de 80 años, falleció en Río Piedras. Hasta la próxima, amigos, y recuerden suscribirte al canal de Maydi Educa PR. Maydi Educa PR.